cariño, claro que te echo de menos. Este es el sitio más solitario de la Tierra. Lo más emocionante que puede pasar aquí es que un día no llueva. Perdona, cariño, tengo trabajo. ¿Qué diablos es eso? Pete, ven aquí. Tenemos un viejo asteroide que va a colisionar con la Tierra en 3 semanas. El asteroide se llama Attila, como el jefe guerrero de los hunos que arrasó Europa justo antes de la caída del Imperio Romano. Attila fue detectado por primera vez en una estación de seguimiento de Borneo. Según fuentes de la NASA, la probabilidad de colisión con la Tierra es del 99%. 5, 4, ignición, 2, 1... El transbordador está en camino. El transbordador no está diseñado para este tipo de misiones, pero como dijo anoche en rueda de prensa el comandante de la misión Boston Low... Si el transbordador es la última esperanza de la raza humana, entonces tendrá que cumplir con su misión. Comandante Low. Un momento, chicos. Os presentaré al equipo de la expedición. Lutyer Green es un prestigioso geólogo. Evaluará nuestros datos durante la colocación de los dispositivos nucleares. Tenemos que ser precisos. No queremos que Attila estalle en 1000 pedazos. Si lo hiciéramos, algunos trozos chocarían contra la Tierra y su efecto sería devastador. No creo que Maggie Robbins necesite presentación. Ella es quizá la periodista más conocida del mundo. Maggie, eres famosa porque una vez dijiste que nunca aceptarías censura de ningún tipo. Ahora que estás bajo las órdenes de la NASA... La señorita Robbins es una periodista vocacional, pero en esta misión... Creo que puedo responder yo sola a esa pregunta, comandante Lowe. Me he entrenado para esta misión y mi trabajo consiste en ayudar a la colocación de las cargas nucleares. Cuando regrese volveré a ser una periodista y os lo contaré todo. Hasta entonces soy uno más y obedeceré al comandante como buen soldado. Esa podría ser la gran noticia del día. Maggie Robbins obedeciendo órdenes. Comandante Lowe, una pregunta, por favor. Profesor Brink también es un renombrado arqueólogo y el mundo sabe que Maggie es un prodigio con los idiomas. ¿Es solo pura casualidad? No, para nada. Para esta misión queríamos a los mejores y a los más inteligentes. El doctor Brink y la señorita Robbins no son especialistas limitados. Tienen muchos recursos, son muy cultos y creativos. Eso también va por usted, comandante Lowe. Mi tarea es que todo el mundo sobreviva. No necesito ser muy inteligente, solo tener cuidado. El resto de la tripulación permanecerá en la nave. Ken Borden es el mejor piloto de transbordador que tenemos. Cora Miles es nuestra especialista en carga. Como saben, es candidata al Congreso, pero suponemos que salvar al planeta es mucho más importante que su campaña. Y también más barato. ¿Algún mensaje de despedida para la gente de la Tierra? Tenemos una sola oportunidad. Tenemos que hacerlo bien. Rezad por nosotros. Aquí Lowe, salid chicos. El agua está bien. Aquí Robbins, soltándome.
Bienvenida al maravilloso mundo del espacio. No choquéis contra nada. Tendré cuidado, comandante. Aquí, Brig, soltándome. Hola, Brig. Bienvenido al lugar donde se encuentran la geología y la astronomía. Un profesor me dijo una vez, los astrónomos son geólogos de manos limpias y de mirada bizca. ¿Le vas a citar en tu revista, Robbins? Ahora mismo solo soy parte del equipo de desembarco, comandante Lowe. Vale, empecemos. Es el cerdo. Miles, especialista en carga, deberá utilizar el brazo de control remoto para soltarlo. Miles. Aquí. Miles, aquí Lowe, ¿me recibes? Sí, Boston, te recibo. ¿Deseas? En tus sueños. Listos para el despliegue en caída libre de la caja de herramientas. ¿Está la tripulación fuera del área? La tripulación está lista. Adelante. Equipo de desembarco. Voy a bajar el cerdo a la superficie. Seguidme. Boston, ten mucho cuidado con mi bebé, ¿me escuchas? Volveremos pronto, Cora. Intenta no echarme mucho de menos. Cambio y fuera. Que llevarse las bombas, la excavadora y la pala. Cuadrante 2 primero. Y hay que usar la excavadora con la superficie. A ver si podemos mejorar el aspecto del viejo Attila. Suavemente ahora. Y colocamos la primera bomba. Transbordador, aquí Lowe. Estamos colocando el explosivo en el cuadrante 2. Recibido. ¿Podrías echarme una mano con esto, Brink? Ahora mismo voy, comandante Lowe. Un trabajo excelente, Brink. Ken, la carga está colocada. Confirmado por instrumentos. Estoy tan orgulloso de vosotros, chicos. ¿Y ahora el cuadrante cuál? El 3. Nuclear.
la pala con la... Cora, Ken, estoy metiendo la pala por debajo de la piedra y empujando al máximo para levantarla. ¿Os parece que podría funcionar? Tengo pocos datos sobre la resistencia a la tracción de las palas en gravedad cero en condiciones de empuje. En otras palabras, ¿quién sabe? ¿Puede funcionar? Jefe, ten cuidado. Si se rompe el mango, el empuje máximo te hará chocar directamente contra Attila. Ya conoces el dicho. Tanto si la piedra golpea el cristal como si el cristal golpea a la piedra no le pasará nada. Gracias por los ánimos, Ken. Brink, si esto funciona, esta piedra volará directamente hacia ti. Mejor que salgas volando de ahí. Gracias por el aviso. Parece que funcionó. ¿No estás contento de que yo haya comprobado que en la caja de herramientas había una pala? Mi lema es, si puedes agarrarla, llévatela, porque nunca se sabe cuándo la vas a necesitar. Yo tengo el mismo lema, Cora, pero pensaba que solo era aplicable a las mujeres en los bares. Si es que consigues agarrarla y llevártela. Cuidado, Ken. No querrás que Maggie te cite en su artículo como un borracho sexista. No estoy aquí para espiaros. Tranquila, Robbins. Te están tomando el pelo. Si pensaran realmente que eres una espía, no hablarían libremente en la frecuencia abierta. Segunda bomba, aquí. Transbordador, aquí, Low. Colocando el explosivo en la cara del asteroide en el cuadrante 3. Recibido. Necesito otra mano aquí, Brink. Por supuesto, comandante. Vale, ahora hay que detonar los explosivos. Borden, adelante, Borden. Jefe, estoy aquí. Ken, permiso para los explosivos. Enciende los fuegos artificiales y vámonos. ¿Cómo está nuestro cerdito? Tan feo como siempre. No, pero no. A lo mejor Cora no opina lo mismo. Low fuera. Cabina del piloto fuera. Miles, a lo mejor. Miles, aquí Low, ¿me recibes? Aquí Miles. Cora, ¿qué tal vamos con las cargas nucleares? Boston, iremos mucho mejor cuando las hayas colocado y armado. Hay que armarlas, ¿verdad? Low, cambio y fuera. No he armado la del otro cuadrante, tampoco. Mirad esa bonita luz roja, chicos y chicas. Yo diría que la carga está armada. Chicos, este asteroide tiene ahora un par de luces de aterrizaje. Ahora sí. Con un tenedor, estamos hechos. ¿Quién escribe tu material, comandante? Lo saco todo de los periódicos, Robbins. Borden, aquí Low, ¿me recibes? Jefe, estoy aquí. Las dos cargas nucleares están colocadas y armadas. Creo que lo hemos hecho bastante rápido. Volved a casa y lo celebraremos con un banquete de comida en tubo. Vale, ¿y quién las explota? Low fuera. Cabina del piloto, Low a carga, corto. Low, te recibo, ¿qué pasa? Venir hasta aquí solamente para poner dos pequeñas cargas nucleares en una roca enorme. Es otro ejemplo de cómo el gobierno malgasta montones de dinero en proyectos tan tontos como destruir el mundo. ¡Volved! Ah, hay que volver antes. Cambio y fuera.
Ahora sí, a ver. Low, a Borden, ¿me recibes? Te recibo, Low. ¿Qué pasa? Las dos cargas nucleares están colocadas y armadas. Creo que lo hemos hecho bastante rápido. Tiene buena pinta, jefe. Venid dentro para ver los fuegos artificiales. Confirmar todo el mundo dentro. Todos dentro, Cora. Todo bien en el compartimento de carga. Todo bien en el equipo de desembarco. Todo bien en el transbordador. Confirmar puertas cerradas. Puertas cerradas. Cuidado, chicos. Atila es más peligroso ahora que antes de que lo domináramos. Profundas primeras palabras sobre la nueva luna de la Tierra. No estoy dando discursos, Robbins. Lo que me preocupa es que todos sigamos con vida. Comandante, ¿puedo recoger muestras de roca después? Me gustaría estar por debajo de la superficie, dentro de ese túnel, ahora mismo. Si al final lo vamos a hacer, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Estás de acuerdo, Robbins? Yo me apunto. He llamado al cerdo. Lo mandaremos por delante para iluminar el camino. Recordad, pueden haber rocas sueltas y en cualquier momento podría derrumbarse una pared. Por favor, tened cuidado. Cora, baja al cerdo, por favor. Necesitaremos la luz. ¿Ves algo raro, Brink? Es difícil saber cómo se formó este túnel. ¿No fue creado por las explosiones? No, no. Es muy antiguo. Las explosiones abrieron la puerta, pero este túnel es viejo, aunque no tan viejo como el asteroide. ¿Qué significa eso? No lo sé todavía. Simplemente no parece natural. Hay unos extraños salientes cerca del fondo de este túnel que no parecen pertenecer a este lugar. Un saliente, una placa metálica, más otro saliente y otro más. Uno, dos, tres. Bueno, vamos a pulsar la placa. Mira esto, Brink. Esto no puede ser natural. Está claro que no. ¿Una placa de metal? Está claro que es un artefacto. ¿Un artefacto? ¿Pero quién podría haber metido algo como esto en un túnel? Sí, sí, creo que está claro. De donde venga Atila, había alguien dentro. Podría ser parte de algún tipo de mensaje. ¿Como el que puso la NASA en el Voyager? Si es un mensaje, yo no lo entiendo.
Sea lo que sea, tenemos que comunicarlo a Houston inmediatamente. Negativo, Robbins. A partir de este momento estamos en nivel de seguridad máxima. Tienes que estar... Me decías todo el tiempo que solo querías ser otro miembro de la misión. Desde el principio tenía órdenes secretas de buscar cualquier signo de presencia alienígena en esta misión. Y ahora que lo hemos encontrado, mis instrucciones son claras. Lo que yo quiero oír de los dos ahora mismo es: lo entiendo, comandante Lowe. Lo entiendo y estoy de acuerdo, comandante Lowe. No se gana nada anunciándolo prematuramente. ¿Robbins? Lo entiendo, comandante Lowe. Ken. Ken, aquí Lowe. Te escucho, jefe. Dile a Houston que yo digo que Attila es un uno real. ¿Qué? ¿Bromeas? Simplemente díselo, Gordon. Recibirás los nuevos protocolos de comunicaciones inmediatamente después. ¡Qué guay! Esto se parece a un código secreto. Piénsalo, Cora. Eres la única del Congreso que sabe algo de todo esto. Houston dice que el mensaje está siendo recibido y que están transmitiendo los nuevos códigos. Volvemos al trabajo aquí abajo, Ken. Lowe fuera. Voy a darle a este bebé un pequeño empujón. Comandante, si eso no funciona, dale un fuerte empujón. La placa acaba de caer abajo, dentro de algo. ¿Ha desaparecido la placa? Creo que tienes razón, Brink. Este saliente de roca no es natural. Sí. ¿Pero qué hace aquí? Vamos a usar la excavadora. Podría ser criticado por esto después, pero voy a desenterrar uno de estos raros salientes. Tú mandas, comandante. Bueno, ya le doy a todo. Es otra placa de metal. Ojalá hubiera algún tipo de inscripción. Y la última. Ahora hay 3 para 3, chicos. Había oído hablar de meter un mensaje en una botella, pero nunca en una gran roca. Voy a empujar otra. Ojalá pudiéramos estar seguros de que no estábamos destruyendo cualquier mensaje que estuviéramos a punto de recibir. Creo que si ellos no quisieran que empujáramos esas placas de metal, no podríamos empujarlas. Aquí va la tercera. Desapareció también. Y la última, creo. Aquí va la última. Bueno, ya está hecho. Sea lo que sea. Bien, vamos allá. Vamos contigo, comandante. El pedestal es lo único que hay aquí. Ah,
un puzzle. Lo más probable es que estas placas encajen, pero ¿cómo? Lo más probable es que estas placas encajen, pero ¿cómo? Lo más probable es que estas placas encajen, pero ¿cómo? Lo más probable es que estas placas encajen, pero ¿cómo? Aquí. Lo más probable es que estas placas encajen, pero ¿cómo? Ya. El aire tiene buen sabor. Sorpresa, sorpresa. Attila era una nave espacial desde el principio. Una nave estelar, más rápida que la luz. No estamos en nuestro sistema solar. Ningún otro planeta, salvo la Tierra, tiene una atmósfera como esta, y esto no es la Tierra. Tras tantos años de malas series de televisión y de gente loca con fotografías falsas, aquí está la prueba verdadera. Sí hay vida alienígena. Low a cabina, cambio. Low a carga, cambio. Sí, yo diría que estamos fuera de alcance. Muy fuera de alcance. No veo a ningún alienígena que venga a saludarnos. Por lo que sabemos, pueden haber pasado 1 millón de años desde que esta gente enviara a Attila y después murieron. No sé tú, pero yo no he traído nada para almorzar. Ni una lata de refresco. Bien, podríamos echar un vistazo y aprender lo máximo posible de este lugar. Puede que tengamos que quedarnos aquí un tiempo. Vale, primero voy a grabar, no vaya a ser que... Mm.
¿Eso qué significa? Supongo que esto no es una formación geológica natural, ¿verdad, Brink? Mira qué bien encajan las piedras. Como en la antigua mampostería peruana. ¿Entonces es primitivo? No había nada de primitivo en la antigua mampostería peruana, comandante Lo. ¿A dónde vas, Lo? Iba a buscar agua. O a ver si encontraba alguna salida. Creo que deberíamos permanecer juntos. Bien, sígueme. Esto ya no es una expedición espacial, Lo. Esto es una excavación arqueológica. Por lo tanto, es obvio que yo soy el líder. Bien. Cuando necesitemos excavar algo, puedes usar la pala. Mientras tanto, nuestro primer objetivo es sobrevivir. Y nuestro segundo objetivo es volver a casa. Tenemos que trabajar juntos, y yo sigo siendo el comandante de esta misión. Tú no sabes más que yo sobre cómo sobrevivir en un mundo alienígena. Boston tiene razón, Lutcher. Él es quien más experiencia tiene en supervivencia y necesitamos a alguien al mando. Este no es momento de luchar tontamente por el poder. Muy bien. De acuerdo. Por ahora. A ver, tenemos... Podemos ir aquí, aquí o aquí. Y ya está. ¡Fantástico! ¡Mirad! Más pruebas de vida alienígena. ¿Crees que hay alguien o algo vivo? Parece que alguien ha estado aquí. Esperemos que sean pacíficos. O que hayan desaparecido. Esta tecnología alienígena está estropeada y sin esperanzas de que funcione. ¿Sabes algo sobre cómo era esta gente basándote en el interior de su nave? Todo está oxidado. Corrosión. Quizá los animales hayan removido las cosas. Es difícil saber lo que estamos mirando. Déjame mirar. Intenta no tocar nada. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Un cofre? Bueno, no veo ningún tesoro, pero aquí dentro hay algo. Cuando volvamos, los ingenieros se van a divertir mucho intentando averiguar cómo funcionaba este dispositivo. A ver, ¿qué es esto? Está indicando hacia la derecha. ¿Qué más? ¿Un cable? Quizá necesitemos este cable más tarde. A ver si puedo echarlo abajo. ¿No deberías quitar primero los plomos? ¿Qué? Era una broma, Lou. Ah, sí. Ja. Apártate por si acaso se derrumba algo sobre nuestras cabezas. Míralo, es hermoso. Cambios de formas. Progresiones matemáticas de poliedros cada vez más complejas. La próxima vez que sugiera tirar de un cable. No, me alegra que lo hiciera. ¿Qué podría haber sido eso? No era una descarga eléctrica aleatoria. Quizás sea una especie de pantalla de ordenador. Quizá diera información a los alienígenas que pilotaban esta nave, pero para mí no significa absolutamente nada.
Vale, me llevo el cable. Quizás siga siendo útil. Y la barra grabada. ¿Alguno de vosotros ha visto si estaba esto aquí antes de que apareciera esa cosa? Por supuesto que estaba. ¿Crees que un campo eléctrico puede transportar un objeto sólido? A ver, ¿qué es esto? Es una barra. Grabada. Cinco formas geométricas. No, no puedo usar. ¿Y así? Es una barra. Nah. Grabada. Cinco formas geométricas. Ya no hay nada más. Vale, ahora aquí, a ver lo que hay. No son solo plantas, sino también criaturas. No soy un arqueólogo, pero a mí estas cosas me parecen huesos. Sin embargo, ¿no están donde murió el animal? Alguien los colocó aquí. Marcas. ¿Una tumba? Supongo. Y ahora un hogar para esas cosas con pinta de rata. Bueno, a ver si me puedo llevar los colmillos. Esto no pesa, ¿sí? Pero parece tan fuerte como el acero. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Vale. Parece que aquí hay algo enterrado. Bueno, tengo una pala. Ahí. ¿Qué? ¿Ya ibas a empezar a cavar? ¿Con una pala? Lo vas a destruir. Brink, en estos momentos no estoy haciendo arqueología. Estoy buscando algo que nos ayude a volver a casa. Tu nombre será recordado siempre. Como el del estúpido héroe espacial que destruyó los preciosos datos de la primera excavación arqueológica alienígena. Prefiero eso a que mi nombre sea recordado siempre. Como el del comandante de una expedición que desapareció y del que nunca más se supo. Y ahora, Brink, si no vas a ayudarme, quítate de en medio. Esto puede tardar un poco. ¡Qué gran descubrimiento, comandante! Ahora tenemos un montón de tierra y huesos. A lo mejor no. Nunca se sabe cuándo un hueso alienígena puede ser útil. Bueno, a ver, ¿qué hay? Una quijada. A ver. ¿Tú qué crees? ¿Era esta la calavera de un ser que siente? ¿O de una mascota? ¿O de una bestia de carga? No lo sé. Lo que sí está claro es que está muerto. La quijada tiene una forma muy rara. Los dientes todavía parecen estar fuertes. No, no, quedo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Huesos? No sé de qué criaturas serían estos huesos, pero no creo que tengamos nada igual en la Tierra. Y nada más. Pues nada. Siguiente, claro. ¿Podríamos subir a esta colina? ¿Para qué? No llega hasta arriba del todo. Los grabados de esta pared son escritura o decoración. ¿Y nos preguntas a nosotros? Aquí no hay nada. Nada, nada.
No. Parece que está apuntando a este montículo. Vale, ahora sí. Otra vez la bala con el montículo. Como ese dispositivo está apuntando a este montículo, sospecho que ahí dentro hay algo enterrado. ¡Qué gran científico, comandante! Otro agujero excavado al azar por nuestro valiente líder. Quizá no. Creo que he visto algo brillante. Un artefacto. Un brazalete. Parece un brazalete. Y... se parece a un brazalete. No se puede usar. Este artefacto es muy delicado. Parece que es útil además de decorativo. Nada excepto tierra. No puedo seguir cavando. No hay nada más por desenterrar. No, nada más. Bien, volvamos al centro a ver qué hay. Creo que podemos decir con toda seguridad que esto no es un fenómeno meteorológico natural. ¿Y qué me dices de un espejismo? ¿Alguien vota porque esto es un espejismo? Eso sabía que estábamos aquí. Estaba intentando decirnos algo o mostrarnos algo. No tengas tanta prisa en darle una forma antropomórfica. ¿Y qué sabemos nosotros cómo es la vida aquí? Podría estar vivo. O quizás sea algún sistema de guía automático que activamos al entrar en esa nave y que ahora nos guía. ¿Quieres decir que son las últimas boqueadas de un guía holográfico? O la autoridad portuaria. Quizá nos esté diciendo que estamos arrestados, que le sigamos sin protestar, o que los láser nos abrasarán en 15 segundos. ¡Cállate! Quizá te parezca gracioso, pero lo único que me faltaba era un idiota intentando asustarme. Si quisiera asustarte, diría que era el fantasma de un alienígena muerto hace mucho tiempo. ¿Cómo sabes que no es un fantasma? ¿Qué te crees? ¿Que aquí es donde vienen a parar los alienígenas cuando mueren? Si fuera así, espero que esto sea el infierno, porque no encaja para nada en mi idea del cielo. Ahora sí que me estás asustando. A ver, el agujero... es de... demasiado pequeño y oscuro como para ver si este agujero lleva a alguna parte. Bueno, otra vez la pala. A ver si puedo agrandar el agujero. A lo mejor hay algo aquí debajo. Sí, a lo mejor hay algo viviendo en ese agujero. Las palabras de los expertos. La tierra está blanda aquí. Suelta. Creo que esto era una entrada y que con el tiempo el viento la ha llenado de tierra y arena. A ver... déjame ver. Sí, es verdad. Probablemente tengas razón. Eso significa que el terreno no es firme. Podría estar hueco debajo. Comandante, creo que ha llegado el momento de que un arqueólogo empiece a cavar. Estoy acostumbrado a tratar con tierra suelta. La pala es toda tuya, Brink. Pero ten cuidado. El terreno es bastante inestable. Se me estaban hundiendo los pies. Estoy entrenado para tener cuidado. No para atacar con pistolas explosivas.
Por fin mi entrenamiento va a servir de algo. ¡No! ¡Está todo no, bien! ¡No puedo! ¡Uf! ¡Adiós, Rink! ¡Rink! ¡No pude agarrarle a tiempo! ¡No pude! Sucedió demasiado deprisa. ¿Podemos llegar ahí abajo? ¿Cuánta profundidad hay? Parece que los escombros han formado una rampa. Sígueme. Aquí está. No se mueve. ¡Brin! ¡Boston está muerto! Tenía que haber sido yo el que acabara. Entonces tú serías el muerto. Yo era el responsable. Ni Brink ni yo somos niños o monos amaestrados. Somos adultos responsables. Podría haberle sucedido a cualquiera de nosotros y tú no podrías haberlo evitado. Pero yo, perder a Brink y tan solo llevamos aquí... Mira, tú no me puedes proteger a mí y yo no te puedo proteger a ti. Así que no hay ninguna razón para que permanezcamos juntos. Tendremos más posibilidades de volver a la Tierra si trabajamos por separado para conocer este lugar. No me gusta la idea de separarnos. ¿Por qué? ¿Porque estamos más seguros juntos? Pregúntale a Brink lo que piensa. Porque quizá yo no sepa lo que estoy viendo si tú no me ayudas a entenderlo. Si encuentras algo interesante, los intercomunicadores todavía funcionan. Hasta entonces, adiós. Chao, sayonara, oh Wiedersehen. Maggie va contra toda regla de acción militar que un oficial se separe de su comando. Boston, esto no es una acción militar. Y tú no tienes ningún comando. Aquí solo estamos tú y yo, y los dos sabemos exactamente lo mismo de todo esto, es decir, nada. Si de pronto nos encontramos con un ejército, entonces tomarás otra vez el mando. Hasta entonces, adiós. Chao, sayonara, auf Wiedersehen. Eres insoportable cuando te pones así de repelente. Ya lo sé. Todas las pruebas psicológicas que me hicieron de pequeña indicaban que no trabajo bien en grupo. Así que esto es lo que se siente cuando uno fracasa. Y dejan a Brink ahí tirado. A veces eras muy molesto, pero no te merecías morir. Vale. Podría haberlo enterrado. Parece por una de las placas de control que encontramos en Attila. Hace calor aquí. Y está brillando ahí abajo. ¿Qué te apuestas a que esto es la fuente de energía de este lugar? Lo único que tengo que hacer ahora es encontrar el interruptor de la luz. O el enchufe. O la caja de fusibles. Por lo que haga funcionar todo esto. Un manual de instrucciones estaría bien. Quizá un esquema. Y tampoco me vendría nada mal un bocadillo.
y un poco de música marchosa y una cerveza fría. O una nave espacial que me llevara directamente a casa. Ay, contrólate, Boston. Pues que tengo por aquí botón triangular, panel de control, borde, placa suelta. Un cristal. Vamos. No, yo diría que no. Lente desconectado. Vale. No, voy a volver a dejar esto en su sitio. Cristal azul. Y el panel, a ver. Un botón, botón. Todos son botones. Y el botón triangular este. No pasó nada. Veces abajo, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Vale. Y esto es borrar. Esto es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a probar así. Hay que colocarla en su sitio, es... A ver, borramos todo. Tenemos 3 arriba, 4... 4 a la izquierda, a ver. No. Una más a la izquierda y una más arriba. Es una barra. Es una. Vale. Grabada. 5 formas geométricas. 5. En esta tenemos 4. Esta no es.
Aquí está. Otro de estos palos grabados. ¿Qué son? ¿Varas? ¿Bastones? ¿Porras? Quizás sea algún tipo de videojuego portátil. Con mi mala suerte será una granada de mano. Vale. Es azul, verde. A ver, a probar aquí. Azul, verde, azul y azul. Vale. Esta no es la puerta, entonces. Vamos a probar otra vez con otra puerta. Tiene que ser el último. Espero que sea una buena idea. Entonces, ¿qué hay detrás de esta puerta? ¿Una trampa mortal? ¿Un científico loco con una chica guapa y un robot que habla? ¿Una cafetería alienígena? ¿Pero por qué estoy aquí parado? Después de todo, lo peor que puede pasar es que des un paso en falso y te mueras como le pasó a Brin. Vamos a guardar otra vez. Y no he ido todavía. Una cámara estanca. Entre estos dos sitios hay un cierre hermético. Sí. Esto se parece a un centro de mando. Es un cristal lleno de energía. Este cristal no tiene vida. Y aquí tenemos tres agujeros. Este agujero está vacío. Ahora vete tú a saber qué. ¿Y qué más?
ventana. Hay un tubo cristalino que cruza el fondo del mar. Y nada más. No hay nada más en este sitio. Nos queda esta puerta todavía. Dudo mucho que sea una cafetería. ¿Boston? ¿Estás ahí? Utilizan formas geométricas en diferentes combinaciones para las cerraduras. Boston, no te vas a creer dónde me encuentro. Estoy en un lugar lleno de tecnología alienígena, las cosas más fantásticas que haya visto en mi vida. Y las máquinas están funcionando. ¿Qué están haciendo? No lo sé todavía. Creo que son realmente alienígenas. No había visto nunca nada igual. No vayas demasiado deprisa, Maggie. Tendré cuidado, Boston. Pero parece que no tenemos mucho tiempo para usar los procedimientos científicos correctos para esas cosas. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo llegar hasta donde tú estás? Ojalá lo supiera. Lo que está claro es que no puedes llegar aquí de la forma en que yo lo hice. Me deslicé a través de un túnel que había en la roca y después se llenó de piedras cuando se derrumbó. Podrías haber muerto. Bueno, supongo que esto no es muy seguro. Pero si hubiéramos estado juntos, quienquiera que hubiera ido el segundo a través de la grieta, se habría muerto. Tenlo en cuenta cuando pienses en venir a salvarme. Me las apañé muy bien. Sí, supongo que lo hiciste. Los dos estamos bien, Boston. Encontraremos una forma de conectar el uno con el otro cuando eso importe. Maggie. Buen trabajo. Gracias, Boston. Ah, lo único que hay es este botón. Vamos. Thank you.
Ahora sé cómo se sentía mi hámster. Puerta floja, a ver. Necesito ayuda para hacer palanca y abrirla. Vale. Con el colmillo. Necesito ayuda para hacer palanca y abrirla. Hace falta otro personaje. Puerta destrozada. Nada podría abrir esta puerta. Vale, cuéntate. Bueno, al exterior. Aquí hay cantidad de agua. Si es potable, no nos moriremos inmediatamente después de beberla. Vamos a tener mucho tiempo para morirnos de hambre. Si Maggie estuviera aquí, le diría que no se arriesgara a nadar en las mismas aguas que una anguila gigante, no se la fuera a comer. Entonces mejor que siga mi propio consejo y que me quede en tierra. Vale, mientras esté el bicho ahí, nada de agua. Viva. Arriba. Otro fantasma. El último nos indicó la bajada y entrada al nexo. Claro que también así es como murió Brin. A ver. ¿De salir? Parece que no funciona. Un montón de pantallas en las paredes. Inscripciones por todas partes. Yo diría que parece una especie de museo. Cristales. Cristales luminosos extraños. Tengo dos cristales. Símbolos escritos sobre una placa. Parece un alfabeto. Ah, que te puedes llevar la placa, bueno. A otra barra. Vale. Abrir otra puerta. Ya puedo abrir otra puerta. Otro de estos palos grabados. Pantalla, pantalla, vale. A ver. Mm.
¿Crees que podría ser algún tipo de cámara funeraria? Pues no lo sé. Vamos a ver lo que es esto. Siguiente pantalla, a ver. Seguro que esta cápsula es potente. No se puede usar los cristales con la... No puedo utilizar estas dos cosas juntas. No creo que se pueda usar nada. No. Y otra pantalla. A ver si la lente... Tan solo necesita un pequeño ajuste. ¿No funcionará? No. Vale, a lo mejor necesita ser ajustado un poco más. Si a la primera no te sale... Hay que dejarlo pulsado. Uf. Sigue sin funcionar. Si a la primera no te sale... Si a la primera no te sale... No parece muy seguro andar por ahí. Lo único que hay aquí es el cristal este. No sé si podrá encender. Aquí. Sigue sin funcionar. No. Si a la primera no te sale. No. Solo en una sola posición. Si a la primera no te sale. Ya está, solo aquí. Oh.
criatura es hermosa. Parece una tortuga con 6 patas. Me pregunto si tienen un mismo antepasado común en la Tierra. A no ser que sea una simple coincidencia de evolución paralela. Aquí no sale. Pues vamos a abrir la puerta que nos falta. Tenemos barra roja grabada. Esta. Verde, rojo. ¿Qué puerta será esta? Verde, rojo, rojo, verde. Último es... Va. Este, pero no. No. Esta puerta no es, entonces. A ver esta. Otro transporte. Ah, ah. Los otros transportes vinieron en cuanto les llamé. Quizá haya algunos controles en alguna parte. Controles, a ver, pulsador. Nexo. Aquí no hay nada. En esta pantalla al menos no hay nada. A no ser que el pulsador se pueda abrir, wow. Esto no hará nada. No. Y con la pala. Esto no hará no, nada. Y volviendo a poner el cristal azul en su sitio. Thank you.
es, aquí no es. No pasó nada. No, pues nada, eso no es. Cuando esta roca cayó del techo, debió abrir un conducto de energía debajo del suelo. Bueno, a lo mejor no estaría mal. La planta parecía sacar energía de mi cuerpo y repartirla por todas las demás plantas. Deben compartir un sistema de raíces común. Va. Otro puzzle. ¿Quién sabe si esto va a funcionar? Aunque fueran los mismos cristales que vi en el museo con los que resucitaban a un alienígena, no han sido diseñados para los humanos. Pero merece la pena probar. Brink, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué ha pasado? Recuerdo que estaba cavando y que se hundió el suelo. Brink, llevabas muerto varias horas. Hay que ver estos americanos siempre exagerando. Te lo aseguro, Brink, no tenías pulso. No respirabas. Muerto. Pero encontré un par de cristales de vida en el museo y mirando una de sus pantallas descubrí cómo resucitar a alguien. ¿Dónde está ese cristal? Tengo que verlo. No sabía si funcionaría con los humanos. Nuestras estructuras celulares deben ser muy parecidas. Boston, no solo me devolvió la vida. Me ha devuelto con vida. Me siento con más poder, más energía, más vivo que nunca. Maggie, ¿me recibes? Sí, te recibo. Espero que sea importante. Creo que sí. Brink ya no está muerto, Maggie. Odio tu macabro sentido del humor. Adiós. No, espera, va en serio. Mortalmente en serio. ¿Brink? No me lo puedo creer. Sucedió con un cristal que encontré en el museo. La pantalla enseñaba cómo resucitar a alguien. Así que lo probé.
¿Un cristal que cura a los muertos? Si alguna vez volvemos a casa, esto cambiará el mundo. Lo cambiará todo. Maggie, no solamente estoy vivo otra vez, sino que además me siento perfectamente. Me siento como si hasta hoy no hubiera sabido lo que era estar sano. Ahora lo más importante es encontrar el camino de vuelta a casa. Siempre fue bastante importante para mí. Sigue explorando, Boston, y yo volveré a mi trabajo con el idioma. Vale, Maggie, como quieras. Brink. Da igual. Ah, me persigue, vale. ¿O no? Me ayudará a abrir la puerta. A ver. ¿Dónde era? Era esta puerta, creo. Ayúdame a abrir la puerta, ve, venga. Brink, ¿me echas una mano con esto? ¿Estás usando un colmillo alienígena para hacer palanca y abrir la puerta? ¿Se te ocurre algo mejor? Seguro. A la de tres. Uno, dos, tres. Esa fue la visita más larga de un fantasma hasta el momento. Todo centrado en esta pila. Está llena de cristales. ¿Son estos los cristales de vida? ¿Como el que usaste para devolverme la vida? Creo que sí. Entonces no podría estar más claro. Estos cristales de vida son la razón de que nos trajeran a este mundo. Han encontrado el secreto de la vida y lo quieren compartir. ¿No estabas mirando, Brink? Me da igual lo que digas. Ese fantasma tomó la forma de una calavera. Nos estaba avisando. Estos cristales son peligrosos. Lo. Era el símbolo de la muerte. Lo que quería decir es que estos cristales son el antídoto para la muerte. Pero ¿y si tienen efectos secundarios? ¿Se te ha ocurrido pensarlo? El efecto secundario es que me encuentro mejor que nunca. Si hubieras usado un cristal de vida sobre ti mismo, tu mente estaría tan clara como la mía. Y no hay nada más importante que recoger esos cristales y usarlos. Brink, creo que estás equivocado.
Creo que deberíamos tener cuidado. Comandante, esos alienígenas son amables y buenos. Nos han hecho un regalo. Sí, bueno, pero si todo es tan perfecto, ¿dónde están todos? Quizá hayan pasado a un plano superior de existencia. O a lo mejor están todos muertos. ¿Ves qué mal te funciona el cerebro? ¿Cómo iban a estar muertos? Si fueron ellos los que inventaron los cristales de vida. Comandante, me das pena. Todavía atado a una mente normal y a unos miedos normales. Pero me siento tan bien que no quiero discutir contigo. Piensa lo que quieras. Yo voy a recoger todos los cristales que pueda. Ah, yo voy a recoger algunos para estudiarlos en la Tierra. Pero no pienso utilizarlos. Sí que lo harás, comandante. Brink. Da igual. Una cápsula, a ver. Cápsula. Una cápsula. ¿No había una fotografía de algo parecido en el museo? Sí, sí, es verdad. ¿Se puede usar los cristales con la cápsula? No hay reacción. No. Nada más. Vamos al museo a ver lo que dice de la cápsula. No sé cuál pantalla era. No veo a ningún alienígena que venga a saludarnos. La luna pequeña está eclipsando a la más grande. Esta es la de resurrección y tiene que ser esta otra. A ver si es esta. Esta es. ¡Bum! Es una bomba.
Y si usamos la bomba con... con el bicho este, con la tortuga, ¿qué? Terrible. Oye, Brink, ¿crees que... ¿Brink? ¿Brink? ¿Dónde está? Ya se ha ido. Brink, contéstame. Brink, ¿me oye? ¿Me oye? ¿Dónde está? Maggie, Brink ha desaparecido. No parecía muy normal cuando encontramos ese gran suministro de cristales de vida. Quizá esas cosas sean adictivas. O alteraron su personalidad o algo así. Un fantasma intentó avisarnos, pero Brink se creyó demasiado listo para escuchar un buen consejo. Y justo cuando este lugar empezaba a parecer benigno, encuentra nuevas formas de ser peligroso. De todos modos, seguiré sin él. No se me ocurre ninguna otra cosa. Intentaré contactar con él de vez en cuando para ver si quiere hablar. Gracias, Maggie. Estoy empezando a pensar que es una cuestión personal. Nadie quiere estar conmigo. A lo mejor es mi desodorante. Creo que hice algo mal en atinarlo. Vale, otro puzzle. Se tiene que ir. Ese sí va ahí. O aquí.
Maldición. Como podéis ver, no sé mucho de anatomía alienígena. No hay ninguna pista en ningún sitio donde me diga cómo se puede hacer esto. Este tiene que ser aquí. A ver. La cabeza tiene que ir aquí. No sé si esto es el cuello.
seguramente va aquí. Y eso ahí. Ajá, eso sí va ahí. Esto no puede ser aquí. Vale, ese creo que va ahí. Thank you.
Así puede ser. Sí, era así. Pero no le he puesto la bomba. Vale. Ahora tengo que volver a hacer. Terrible. Estoy bastante seguro de que todavía tiene hambre. Vale, pero ahora va a ser más fácil. Espero. Creo que es así. Y si usamos la bomba... Amigo mío, solo necesitas una cosita para estar lleno. ¿Qué te parece una pequeña carga explosiva alienígena? Y ahora se revive. Que el agua es segura y se puede nadar, creo que ha llegado el momento de ver qué hay en su interior. Puedo abrir otra puerta entonces. Otro grabado. Y una placa. Otra placa, faltan dos.
Ya está, aquí no hay nada más. A ver si es de esta puerta. Rojo, rojo y azul. Bueno, esto ya está. Estos dos. Voy a quedar toda la vuelta. ¿Es este o el siguiente? Este es azul. No es esta puerta. Esta ya está abierta. Esta. No, esta tampoco. Bueno, ya de paso voy a ponerle el trozo que tengo. Esto no hará nada. Ahí. Pues tiene que ser esa puerta. Ah, no, esta. Autotransporte. Uf,
Hay que calcular cuando llegue la ola. No. Ahí está. Esta es la primera vez que he hecho la ola yo solo. Vale, otro puente. Eso debería haber encendido otro puente de luz y no lo ha hecho. ¡Qué rabia! Supongo que si abandonas la maquinaria durante un tiempo, luego tiene que ser ajustada. Tan solo necesita un pequeño ajuste. Vale, ya está el otro puente. Grieta y llano. Vale, vamos a ver grieta primero. Barra azul. Ah, esta es una de las barras que faltaban. Ya tengo una. Sí, seguro. Como que voy a meter mi mano en la grieta de una roca de un planeta alienígena. Vale. ¿Qué podemos meter ahí? Brazalete, no sé. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. ¿Linterna? Esto no hará nada. Apunta hacia mí. ¿Y la pala? Eso no funcionará. Esto no hará nada. Tampoco. No sé. Sí, seguro. Como que voy a meter mi mano en la grieta de una roca de un planeta alienígena. Vale, pues vamos al otro lado. A la grieta. Aquí, a ver. Tal y como están las cosas, estoy casi seguro que cualquier cosa que esa pequeña bestia haya robado la voy a querer desesperadamente en uno o dos minutos. Cueva. La última vez que era tan pequeño como para entrar en una cueva de ese tamaño, tenía 4 años. Navarra. Una vara, a ver. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Costillas. Los animales carroñeros han limpiado las costillas, pero no debía llevar muerto mucho tiempo porque las costillas siguen estando unidas. Por ahí se mueve algo. Eso no encaja. No encaja, vale. Y el... Y la barra. Ahí.
No puedo utilizar estas dos cosas juntas. ¿Y la barra con la vara? Esto no hará nada. Por ahí se mueve algo. Ah, hay que hacer una trampa. El gancho no sujetará las costillas en esa posición. Estos dos objetos no encajan. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Un agujero pequeño y redondo. Esto no hará nada. Ah, una clavija. Una pequeña clavija de metal. Entra muy bien. Va. Ahora las costillas aquí. Ahora qué. La barra aquí. Ojalá tuviera un cebo para esta trampa, pero tendré que jugar a ser un perro pastor. Por ahí se mueve algo. Un montón de chatarra inútil recogida por ese ladronzuelo. Esto no hará nada. No. La última vez que era tan pequeño como para entrar en una cueva de ese tamaño, tenía 4 años. No sé, habrá que tapar algún agujero o algo. Lo siento, amigo, pero tu casita está a punto de tener una gran puerta. Eso parece lo bastante grande como para meterme. El nido de la criatura está vacío. 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 Apunta hacia mí. Esto no hará nada. Esto no hará nada. A ver, tendré que asustarlo primero. A ver. ¿Aquí? Por ahí se mueve algo. ¿Qué?
El nido de la criatura está vacío. El nido de la criatura está vacío. El nido de la criatura está vacío. Por ahí se mueve algo. No. Ojalá tuviera un cebo para esta trampa, pero tendré que jugar a ser un perro pastor. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. No. Oh, a ver. Esto no hará nada. Esto no hará nada. Un montón de chatarra irreconocible dejada por esa criatura. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Una fina placa de metal con un botón encima. Por ahí se mueve algo. Esto no hará nada. Por ahí se mueve algo. El nido de la criatura está vacío. Esto no hará nada. Esto no hará nada. Por ahí se mueve algo. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Esto no hará nada. Un montón de chatarra irreconocible dejada por esa criatura. El nido de la criatura está vacío.
se me ocurre nada. Va. Voy a dejarlo. Barra azul. Vamos a poner la barra que debe ir. Quizá pueda caminar, a ver. No, esto no lleva. No lleva al centro. Lleva al museo y a la cima nada más. Y al final es lo mismo. Esta roca está suelta. Esto no. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. ¿Y la pala? Ahora sí. Ah, no, es por aquí. Es aquí, 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 aquí. Supongo que esto será para encender el transporte que falta. Oh, más puzzle. Es donde se encuentran todos los cristales. Es donde se encuentran todos los cristales. Vale, esto es fácil. Ahí está. Y el último. Ahí está el último transporte, el que falta. ¿Qué puerta era? A ver, esta... No, esta no.
Creo que es este. Sí, este es. Otra placa, vale. La tercera. Ay, no puedo moverlo con mis simples manos. Claro, ¿cómo iba a ser tan fácil? A ver. Está medio enterrada entre tierra y piedras. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Esto no hará nada. ¿Y la pala? A ver si esta placa se puede mover. ¿Crees que podría ser algún tipo de cámara funeraria? Es un agujero burdamente tallado en la pared. Y... ¿Qué finalidad tendría? Es un agujero burdamente tallado en la pared. ¿Y si la barra no será...? No puedo utilizar estas dos cosas juntas. ¿Y puedo abrir esta? Esto no hará nada. Tampoco. Pues nada, lo dejo ahí. Tumba, camino... Ah, pues yo creía que era una de las placas. Vamos a seguir. Dispositivo extraño. Ah, otra lente. Oh, oh, parece que a este puente de luz se le ha acabado la garantía. Tan solo necesita un pequeño ajuste. Vale, a lo mejor necesita ser ajustado un poco más. Este sí. Vale, 3 de 5. Aquí estás, Brink. No contestabas. Estaba ocupado. Intentando concentrarme en mi trabajo. No tengo tiempo para interrupciones.
En otras palabras, ¿quieres que me vaya? Esas son las palabras correctas. Vete. Brink. A ver qué estás haciendo, a ver. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? No eres un científico. No podrías entenderlo. Ah, ya entiendo. Puedo descifrar tecnologías alienígenas, encender la corriente, poner en marcha el sistema de transporte, las lentes de los puentes de luz, reparar los paneles de control de las puertas y hasta resucitar a un científico muerto. Pero no, nunca entendería tu trabajo. Sé que lo estás haciendo bien, Comandante Lowe, pero actualmente no estoy trabajando a nivel de humanos. No sé lo que estarás haciendo, pero esos fantasmas quieren que hagamos algo. Necesitamos volver a casa y tú no estás ayudando en nada. Lo que estoy haciendo es más importante. Pero no conseguiré hacer nada si no dejáis de interrumpirme. Brink, con toda tu recién descubierta brillantez, ¿le encuentras algún sentido a esto? Comandante Lowe, no tengo tiempo de analizar todos esos trastos inútiles que recoges y llevas contigo. Gracias. Esta máquina parece bastante deteriorada. Pues no hay nada aquí. Esa especie de murciélagos están en el techo. ¿Tengo algo con lo que llegar hasta ahí arriba? No. Yo diría que no. Es un agujero burdamente tallado en la pared. ¿Qué finalidad tendría? No puedo utilizar estas dos cosas juntas. ¿Apunta hacia mí? No, no se puede seguir. Pues no sé. Camino, tumba. Sirva la tab. No, no puede ser. Esto no, no hará nada. Cima, cima del museo. No serviría de mucho poner la tapa si falta una pieza.
No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Ahora ya tenemos una luz decente. No. ¿Ahora qué? Da igual. Ahora ya tenemos una luz decente. Vale, ¿y esto de qué me sirve? Ahora mismo de nada. Robbins, aquí Lowe, ¿me recibes? Aquí Robbins, te recibo. Brink parecía un tanto extraño antes de desaparecer. Quizás esos cristales tengan algún tipo de efecto secundario. O quizá quiera estar a solas un rato. Maggie, no me vas a creer cuando te lo cuente. La isla del centro y las cinco cimas de piedra que hay alrededor no están solo conectadas por transportes submarinos. También hay puentes de luz que van desde las cimas a este cristal increíblemente transparente que hay por encima del centro de la isla. ¿Un puente hecho de luz? Ya sé que parece absurdo, pero es verdad. Su tecnología es tan avanzada que a estas alturas ya no sé si hay algo que pueda sorprenderme.
Si pueden hacer puentes de luz, la pregunta sería si pueden hacer cualquier otra cosa. ¿Como por ejemplo, luz negra? Yo pensaba más bien en luz artificial. Lucido. En luces. ¿Puedes ver esto en tu pantalla del comunicador? ¿Es algún tipo de inscripción? Encontré esto en el museo. ¿Puedes leerlo? No son el mismo tipo de símbolos que he encontrado aquí en la base de datos. No creo que esté diseñado para que los extraños puedan leerlo. Ojalá supiera cómo funcionan estos cristales. Lo más probable es que Brink los esté usando ahora mismo. Dándose un viaje. Espero que no se esté matando. Quizá cristal de vida no sea el nombre más apropiado. Gracias. Se parece a un brazalete. Está radiando energía. Aquí no hay nada.
tronco. Y aquí no había nada, ¿verdad? Aquí no había estado. ¡Boston! Maggie, por fin te encuentro. No sabía que estuviera perdida. Ya sabes lo que quiero decir. He encontrado una forma de llegar a donde tú estás. A través del museo, por ahí detrás. Muy bien, Boston. Si ese es el museo, supongo que esto debe ser la biblioteca. Ya sé cómo abrir las puertas en el Nexo. Hay un transporte que sale de aquí. Boston, mira, creo que eres genial descubriendo cosas, pero estoy intentando concentrarme. Creo que estoy a punto de entender algo, y lo único que quiero es quedarme aquí y seguir trabajando. ¿Vale? Sí, claro. Es que, bueno, ya sé cómo encontrarte y tú ya sabes cómo salir de aquí cuando quieras. Sí, gracias. Cuando sepa algo, te llamaré por radio, ¿vale? Vale. Vale, de acuerdo. No te molesto más. Vamos a darle la tablilla a ver si... Ojalá pudieras leer esta inscripción. Sigo pensando que es realmente importante. Primero déjame que intente comprender un poco su idioma. Y en cuanto pueda me ocuparé de tus inscripciones. Estas pantallas deben formar parte de un gran ordenador. Creo que podría ser la consola de control de un sistema de recuperación de datos. Cuando uso los controles, aparecen diferentes inscripciones. A veces en distintos idiomas. Si sale alguna vez en español, ya te avisaré. Creo que podría ser la consola de control de un sistema de recuperación de datos. Cuando uso los controles, aparecen diferentes inscripciones. Y ya está, aquí no hay nada más.
Eso no servirá. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Sí, seguro. Como que voy a meter mi mano en la grieta de una roca de un planeta alienígena. Esto no hará nada. Eso no funcionará. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Esto no hará nada. Esto no hará nada. No puedo utilizar estas dos. No puedo utilizar esto. Esto no hará nada. La vara con el gancho está equilibrada sobre ese eje. La clavija cabe justo en el agujero. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Esto no... No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Esto no hará nada. Esto no hará nada. Esto no hará nada. Esto no hará nada. Bueno,